iba a introducir nuevas cosas y meter las entradas. Nuevos bloques, ¿vale? Uno llama un bloque. Me cago en la entrada, por el otro día la hice de los espectros estelares. Yo estoy en astronomía porque me gusta. ¿De qué la puedo hacer? De astronomía chulo. Venga, que mezcle todo. Voy a hacerlo. Ahí las constelaciones, ¿vale? Las más famosas. Voy a poner 3 o 4. Tampoco constelaciones. Y me vaya a decir, esto es astrología, no es astronomía, pero. Entonces, las constelaciones son. Primera cosa. Que Google lo diga. Una entrada tiene que tener por lo menos 300 palabras para que Google la considere indexar. Si tú pones 2 líneas, mira, dice esto no vale, esto a mí no me vale. No lo voy a indexar porque no tiene información útil. Luego os dije también que había que poner cabecera, ¿vale? Entonces yo pondría, por ejemplo, yo. Esto es diseño web, sí, es diseño web. Dice encabezado una. A ver, diseño web no es ponerlo bonito. Ponerlo bonito, te baja un tema, ya lo tengo puesto y te sale bonito. Diseño web también, ¿cómo tienes que escribir? Definición. Las constelaciones son. Vosotros que vais a hacer tema, podéis coger los temas tal cual como lo tenéis en vuestros apuntes, porque eso no tiene derecho de autor, si tiene. Vosotros traéis vuestro resumen, ¿no? Pues solo podéis escribir tal cual. ¿Se os ocurre alguna manera de hacer eso más rápido que escribiendo? Una foto, hay páginas que tú escaneas la foto y te pasa texto. Con el móvil, seguro. Yo no he mirado ninguna, pero no me sé ahí, que es una de las cosas que es para aprender a hacer esas cosas. Tú puedes coger el móvil y si alguien me manda la aplicación, profe, yo uso esta aplicación. Es una foto y no pasa el texto. Para que os vaya a tener. Yo no digo que nos yo digo que nos copiéis, pero que uséis todas las herramientas. Yo tengo el texto puesto porque no lo voy a hacer. Ahora en matemáticas hay un problema, porque en matemáticas el texto no, ahí ya no. No sé si puedo usar otras herramientas. ¿Qué iba a buscar yo? Yo voy a hacer esto porque yo puedo, vosotros no. Profe, tú no vales esto y te vas a dar cuenta. Yo me doy cuenta. Otro lo menos no es así. No me acuerdo mi contraseña. O si me acuerdo. Si me acuerdo. ¡Qué pesado! ¡Venga! Sí, soy yo. Odio, Peter. Tú puedes, ¿eh? O te voy a matar y no tenemos prisa. Solo estamos en clase. Venga. No le he dado, ¿no? Bueno, de mientras, bloque que quiero que metáis. Hay que meter. Aquí salen los bloques más habituales. ¿Vale? Sale párrafo, encabezado que lo hemos usado ya, imagen que lo hemos usado ahora, o podemos hacer una galería. Lista. Si no sale en el vuestro, porque no. Aquí tenéis los bloques de texto, los bloques de medio, imagen, galería, pues meter audio, etc. Voy a meter una lista. Venga, lista de constelaciones. Venga, decime constelaciones. Virgo, Casiopea, Osa Mayor, Osa Menor, Orión. ¿Qué más? Sagitario. Tenéis que meter una lista. ¿Qué más quería yo meter? La información para listarla se puede meter o a Google le gusta, las listas le gustan y a la gente le gusta
Las 10 veces que, yo qué sé, que. Las 10 mejores canastas en los últimos segundos, yo qué sé, nos gusta ver listas de cosas. A mí me encanta. A mí, ya me gusta. Esto me ha quedado con gusto. Daniel, venga. ¿Qué es una constelación? La voy a dejar medio a esa. Una constelación. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué me lo ponen? Ahora se ha quedado parado. Pues, conecta mi vale. Claro. Imágenes, otra vez, las imágenes, voy a poner. Las imágenes tienen que no tener derecho de autor. Entonces, ¿hay imágenes sin derecho de autor de las constelaciones? Yo espero que sí. Tienen que tener licencia Creative Commons. ¿Ok? De Flickr no. Wikimedia sí se puede. Todo lo de Wikimedia es gratis. La Osa Mayor Museum, la veo aquí, mira, desde Madrid. Ah, pues mira, esta voy a coger. Las Pléyades, uy, qué mala foto, ¿no? Bueno, lo que hay, no puedo, no vaya a encontrar cosas gratis muy buenas, ¿vale? Licensing. Es como la atribución, pues hay que poner la atribución, ¿vale? La voy a guardar. Si la quiero guardar bien desde aquí, le tengo que dar download. ¿Y por qué sale esto? Venga, 1024. Guardar imagen. Y cuando hagáis algo, crea una carpeta y ponéis las cosas. Constelación. Todos los archivos de una entrada los tengo en el mismo sitio. Guardar. Aquí lo que tenéis que hacer es un documento de Google Docs y meter las cosas y luego la cogéis y la podéis pegar. Esta era la osa mayor, ¿no? Ahora el rollo es que para cada cosa tengo que poner, tengo que dar la intro y ya no me vale como lista. Es decir, lo que tendría que hacer si quisiera hacerlo medio bien para que Google se lo tragara sería lo siguiente. Meter un encabezado de nivel 3, por ejemplo, y poner aquí osa mayor. Poner una definición, la osa mayor. Se ha quedado parado. ¿Qué es la osa mayor? Bla, 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 bla. Vale, ya. Se le puede decir que pare. Ya, con esto a mí me vale. Y una imagen. Imagen, bla, bla, subir, documento, constelaciones, osa mayor, abrir. Hemos dicho que tenemos que poner esto. Yo conozco gente que esta foto, a esas fotos mejores que está con el móvil, esta foto tiene que ser de 2017, ¿ves? Moderna no es. Y así pondré unas cuantas. Otra forma de poner la información en forma de lista. ¿Qué le gusta a Google? ¿Cuál creéis que es? La tabla. Google le encantan las tablas. Y a las personas también. Y a los informáticos más. No me gustan mucho las tablas, tendría dos columnas, yo voy a poner tres columnas y cinco filas, por ejemplo. Pondría nombre, lo que no sé es si déjame de foto aquí al lado. Descripción, se ve mejor. Yo también podría hacer una lista así, nombre, osa mayor. Descripción. Me dejará meter una foto aquí. Voy a probar. Copiar. Venga. ¡Ay, mira!
precioso. Pues ya está. Dos formas de organizar la información. Y otra cosilla más, que a mí me gusta especialmente. Cita. Venga, una cita de astronomía. Os voy a explicar quién era. ¿Alguien conoce a Carl Sagan? ¿Alguien lo conoce? No, porque era muy chico, se había muerto antes de que naciera. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Le hizo una serie en los 80, Cosmos, que revitalizó, era un físico y era un divulgador. Es decir, era una persona que le gustaba la física y sabía explicarla de modo que el que lo escuchaba se quedaba prendado, no como yo. Entonces, voy a coger una frase de él, una serie de los 80, que es Cosmos, que es muy bonita, si queréis aprender un poquito de filosofía y de física desde un punto de vista no técnico, sino filosófico, está muy bien. Y habla de Pitágoras, yo creo que para filosofía, si esta Navidad está ahí aburrido, puede valer. ¿Vale? Entonces, esta de... Es una serie, pero es documental, ¿vale? Es que creo que nosotros sí, pero la antigua, la moderna, porque hace unos años sacaron otra. La nueva, la del negro. Uy, he dicho negro. Neil deGrasse Tyson. Que yo cuando estaba en Estados Unidos hizo una conferencia a 100 kilómetros donde yo estaba y no pude ir. Venga, a mí la frase que me gusta es, está mal traducida, es una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias, ¿vale? Entonces, ¿cómo se pone una cita? Habla de constelaciones. Bloque. Yo no sé qué tema habéis elegido, pero tenéis que poner una lista y una tabla. No sé cómo la voy a arreglar, pero es vuestro trabajo, no es mío. Yo me lo invento. Las dos, a ver cómo... Podéis poner ejercicio de ejemplo de integrales por parte. Poner 1, 2, 3, 4. No tenéis que meter 200. Tendréis que saber que es una lista y la tabla igual. A ver, cita. Cita. Una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. Calzado. La Tierra es plana, demuéstramelo. Los extraterrestres existen, demuéstramelo. Si te pones esta pomada en el pie, hay un vídeo y una mujer azul con el pie desnudo con un solo pomada diciendo que en un mes esa luz de la pomada iba a desgastar 20 libras. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pero igual que veo eso, veo gente diciendo que la música es muy importante para la vida de las personas. Porque ellos hacen música, claro, para que ellos ganen dinero con eso, para ellos es importante, para los demás a lo mejor no tanto. No se puede vivir sin música, no, tú no, yo a lo mejor sí. Entonces, la gente habla de lo que le interesa, y esa mujer, con todo el cariño del mundo, para ella funciona, y lo dice. Pero hay que estudiar para no hacerse caso de gente así, ni los de la música tampoco, o sea, un evento extraordinario. A mí me encanta, toda España está hablando de esto. Ve la tele una de cada 10 personas. De esa una de cada 10 que está viendo la tele en ese momento, solo a lo mejor un 20% lo está viendo. O sea que dos personas de cada 100 ven eso. Para ellos es toda España está hablando de esto. No. De esto de nuevo no está hablando. ¿Qué tiene eso que ver? Tiene mucho que ver. Carl Sagan era un escéptico, ¿sabes lo que es el escepticismo? Venga, explicarlo. Venga. ¿Lo habéis dado? Venga. ¿El mundo del conocimiento? Todo.
La ciencia avanza porque somos escépticos. Todo avance que se hace se prueba 200 veces y siempre hay alguien, la competencia, queriendo echar abajo lo que tú has dicho. Y por eso avanza, porque lo que se dice que es verdad, que tiene que ser muy verdad, pues si hay 200 veces, no, es muy chulo, que no es tan bueno, o sea, ha hecho mal el experimento, no es así, es una broma, pero sí, siempre hay comprobación por pares. Si hay un experimento, otro lo hace igual. Y dice, pues si lo que da este, es verdad, y si no, no se da por bueno, ¿vale? Entonces, escéptico es, vale, los extraterrestres han bajado, demuéstramelo. Los fantasmas existen, tú. Fantasma eres tú, claro que existen. Fantasma eres tú, Iker. Cosas así, ¿vale? Entonces, yo soy escéptico. Yo a mí me tiene que demostrar las cosas, yo no me voy a creer. Toma, ponte esto con muy bueno para el pie. Yo flipaba, yo flipaba. No vaya al hospital, ponte esto que es bueno para el pie. ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿Qué os dije el otro día? Un vídeo. Ahora los vídeos, cuando volvamos de Navidad, me haré uno del tema, a ver cómo lo hacéis. Las constelaciones. A ver, programa de edición de vídeo que sois vosotros. Ella. Espera, que ya que estoy grabando el video. ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Sabéis lo que somos, no? No. Venga, voy a buscarlo. Algo he visto. Venga, un pez. Noticia. Constelaciones familiares. Un peligroso método pseudocientífico. Por si alguien no sabe lo que es la pseudociencia. Dice, es un método desarrollado por el filósofo, teólogo, pedagogo, teólogo, psicoterapeuta Bert Hellinger. Su objetivo es liberar a las personas de sus tensiones, conflictos que suelen venir de las generaciones pasadas, tiene su raíz en los acontecimientos de la historia de la familia. Tales como conflictos, bla, 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 bla. Pues esto es exactamente contra lo que luchamos las personas formadas, ¿vale? Y lo es sentido, ¿no? Porque hace daño a la familia. Vamos a ver. Constelaciones. Ay, yo estaba buscando en YouTube. Venga. Mira qué bonito es este. Astronomía web, Juan Star, el cielo de la noche. Bueno, este mismo. Por poner algo, ¿eh? Mira, astronomía web desmontando conspiraciones. Qué chulo. No, gracias. Aquí me cogí la URL y ya está. Copiar la URL. Fuera. Allá por aquí. ¿Cómo era YouTube, no? Ahora, cosas nuevas que he puesto. Nuevo, la lista, la tabla. Me falta una cosa porque no me sale esto, espérate. Me falta una cosa aquí. Espérate. Ajuste, aquí. En entrada tenéis que poner, muy importante, la categoría. Si me sale, porque no me sale. ¿Qué le pasa a esto? Ah, vale. Porque no me sale. No me sale, me sale. Formato de entrada estándar, extracto, no me sale la categoría ni nada de eso. Le voy a dar publicar. No va. Pues bueno, ya que estoy, no voy a publicar. Pero es muy raro. Tiene que salir aquí categoría, palabras clave, lo voy a publicar a ver si ahora me deja. No hagan vergüenza. No me sale. En mi caso me salía, esto es uno de los alumnos. En mi caso yo no lo sabía. Tiene que salir. Comentario. Voy a darle a cambiar a borrador. A ver. Y
si no voy a hacer otra para que salga. Le he dado entrada, ¿no? No sé si es entrada. Pues no sale. ¿Qué hago? ¿Qué hacéis cuando no sale lo que tiene que salir? No, sí, antes sí, pero ya no. Yo lo que veo es que también. No, si sale aquí. Formato estándar, extracto, y vas a tener que salir todo esto. A ver, Fermín, relájate. Y buscando la información que me tienen aquí media hora. Hasta que aparezca esto. Bueno, lo voy a parar y pongo los dos vídeos juntos.